Después del negrado uterino, es habitual que la mujer tenga un sangrado vaginal durante varios días producido por la, por la propia intervención. Además, es frecuente que pueda tener eh, algún tipo de molestia o dolor abdominal o, o pélvico, para lo que debería consultar a su especialista, pues qué analgésicos eh, debe tomar para aliviarlos. Sin embargo, si el sangrado es demasiado abundante, o, o no cesa después de varios días, si la paciente tiene fiebre o un flujo con mal olor o incluso eh, si tiene un dolor muy intenso o, o si nota cualquier otro síntoma que piense que, que se puede salir de, de lo habitual, es muy importante que consulte con el especialista para que pueda valorar la situación. Sin embargo, pese a estos síntomas mencionados, el tiempo de recuperación tras un legrado suele ser bastante corto. La paciente eh, debería realizar reposo durante el día de la intervención, pero lo habitual es que incluso al día siguiente pues ya pueda retomar sus actividades y rutinas diarias, pero siguiendo una serie de recomendaciones, que serían abstinencia sexual, evitar las relaciones sexuales durante al menos dos semanas tras la realización del legrado no utilizar tampones tampoco eh, evitar las duchas vaginales no, no realizarse duchas vaginales eh, ni bañarse y evitar no hacer eh, deporte físico muy intenso además es posible que el estado anímico de la mujer eh, pues que sienta tristeza o decaimiento sobre todo si el logrado se ha hecho eh, por, por un aborto espontáneo. Por lo tanto, pues puede ser muy positivo que tras el degrado la mujer se encuentre acompañada y que intente eh, mantenerse activa y, y ocupada.